Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gustazo saludarles esta mañana de domingo, ya 6 de marzo de este año 2022. Este, nuestro capítulo 698. 698 días juntos compartiendo este proceso de vida y meditación diariamente. Desde aquí, desde la nave Domo, desde la comuna de Pumanque, en La Gloria. Les damos la bienvenida a este sagrado círculo y espacio de meditación. Muy, pero muy, pero muy, 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 bueno, muy, 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 muy buenos días. Muy buenos días a cada uno y cada una. Ya estamos aquí cerrando esta semana, esta primera semana del mes de marzo. Chuta, ha avanzado rápidamente. Y por supuesto que les damos las gracias a cada uno y cada una por estar. Gracias por su permanencia, gracias por su perseverancia, gracias por su disciplina y su compromiso con este proceso tan hermoso de ser guardianes y guardianas de la luz. Así es que estamos aquí nuevamente en el Vive Meditación Diariamente. Y agradecer por este tiempo de ser compañeros en este camino, de meditar unidos, de sostenernos mutuamente, de tejer esta fortaleza y círculo sagrado que nos permite nutrirnos mutuamente para seguir sosteniéndonos en el enfoque de lo que significa el desarrollo y el crecimiento humano y también del cambio colectivo. Así que muchas gracias por estar tejiendo esta nueva era juntitos y estar allí enfocándonos en aquello que sí deseamos transformar y que obviamente hemos ido aprendiendo en este tiempo, en estos 2 años, que hay mucho todavía que transformar y mucho en realidad donde poder ir mejorando. Siempre es importante este crecimiento y el camino de expansión que nos convoca a seguir dando lo mejor que cada uno de nosotros tiene. Así que junto con ello te queremos invitar, como cada día, a que nos apoyes dándonos tu like, tu pulgar para arriba en la transmisión, a suscribirte al canal si es la primera vez que tú estás aquí y activa la campanilla para que tú puedas recibir las notificaciones de la plataforma cada vez que estemos compartiendo algún contenido. Junto con eso te invitamos y te exhortamos, te empujamos a que por favor compartas esta transmisión en las redes sociales en las cuales tú estás activo o activa. Absolutamente, fundamental esa colaboración. Recordemos que la comunidad se fortalece en la medida que cada uno ejecuta ese aspecto, ese punto, esa energía que aporta. Ese aporte energético es fundamental para que sigamos siendo una comunidad fortalecida que crece, que suma y se multiplica. Así que a revisar ahí si, si ping, si diste tu ping, like. En la publicación de YouTube, revisar ahí también si compartiste en Facebook, en Instagram, si compartiste las historias, si hiciste un bello reel o un bello video, absolutamente ahí te invitamos a que vayas más allá, a que vayas más allá, porque siempre es importante dar nuestro 100% en todo lo que hacemos. Cuando actuamos con impecabilidad, dando el 100% en lo que hacemos, en lo que estamos, en lo que somos, por supuesto que eso nos devuelve multiplicado. Así que muchas gracias y es fundamental esa colaboración. 100% así es. Y junto con ello, hoy día te queremos invitar a una práctica que trabaja sobre esto, sobre el equilibrio de esto que muchos llaman los opuestos. Pero tiene que ver con igualdades, tiene que ver con correspondencia. Cada uno, así como nosotros tenemos una mente y la mente es analítica, es pragmática de pronto, también tenemos emociones y eso es una dualidad. Y hay aspectos masculinos, hay aspectos femeninos, hay luces y oscuridades, hay día y hay sombra. Cada uno de estos no son opuestos, sino que son complementos en este plano, en este universo, en la creación. Son necesarios estos ciclos para poder sostenernos en equilibrio. El camino del medio nos sostiene en esa armonía que perseguimos y buscamos. Así es que en este día domingo de emanación azul, donde
trabajamos, recordemos que cada una de las emanaciones que ingresan al plano en el día por la frecuencia del día y la frecuencia de la luminosidad y del color, trabajan algunas virtudes en nosotros, integran algunas virtudes, integramos las virtudes de la fortaleza, de la veracidad, del valor, también del La compromiso, fuerza, la fe. de la fuerza, de la confianza, la fe. Así que a comenzar este día con esa confianza, con esa perseverancia en mantenernos donde queremos mantenernos de manera enfocada, consciente y por supuesto desde ese lugar podemos transformar todas las realidades. Así que nos vamos colocando Y antes de irnos, muchas antes de personas irnos. preguntan, y bueno, ¿y en qué me enfoco? ¿Me estás preguntando a mí? A ti, a ¿O le vos. estás preguntando a...? ¿En qué me enfoco? Muchos a veces preguntan, bueno, pues sí, pero es que yo, ¿en qué me puedo enfocar? Te puedes enfocar en tus sueños, te puedes enfocar en aquello que Principalmente te... en tu sueño. En aquello que te hace feliz, en aquello que te hace feliz, es súper simple. Si yo estoy en una situación, si estoy caminando, si estoy en una vereda y digo, uy, la verdad es que esta vereda no me gusta, tiene mal olor, está fea, y veo que la vereda al frente está más bonita, me enfoco en la vereda al frente y cruzo. Enfocarnos en lo que nos hace bien, en lo que sentimos, esa sensación de expansión. Por eso es que es tan importante la meditación en la mañana, porque nos conectamos con esa sensación amorosa, luminosa, agradable. A enfocarse en eso, a que nos genere, a lo que nos genera esa sensación de expansión. Sí, o sea, a veces parece ser muy romántico y hasta a mí me suena utópico poético esto de decir, no, es que tenés que mantenerte en tu foco. Pero en realidad, ¿a qué queremos llegar? Así como clara y humanamente hablando, es decir, enfócate en aquellos aspectos que te entreguen la armonía, la comodidad y la satisfacción que buscas para la vida. Y entonces es importante ese grado de elección que tú tienes, y también de segregación, de decir, a ver, si ir a esa reunión no me motiva para nada, pero me motiva a quedarme haciendo esto, es definitivamente plantearte el decir yo, consciente, responsable y adultamente, en todas mis facultades, elijo desechar aquella reunión y quedarme acá haciendo algo que me nutre. Y eso es lo más complejo muchas veces de realizar. Porque nos obligamos, no, es que, pucha, no, hacer lo que a ti te parece que te aporta, te llena, te nutre, te da y entrega beneficio y aporta principalmente calidad a la vida que tú quieres llevar y sostener para adelante. Pero si tú pones a los demás por delante o por encima, wow, O el ejemplo de estamos la radio, equivocados, estamos muy equivocados. que hemos dado nosotros muchas Entonces, veces. Si yo estoy cocinando y tengo una radio puesta y de repente en la radio empiezan a decir cosas negativas, digo, ¡ay, qué terrible! ¡Ay, es que qué no sé qué medio no pone atroz! cosas negativas Entonces, hoy en día. ese momento, yo digo, a ver, esto me está haciendo mal, esto no me está generando algo agradable. ¡Pum! Cambio la radio y cambio y coloco una melodía que me guste, que me permita disfrutar y que cocino, ¡azúcar! Y me siento bien. Eso es en toda la vida. Elijamos lo que nos hace sentir bien. Si es que Vamos a la práctica del día de hoy. nos colocamos cómodos, cómodas, y entonces nos colocamos nuestro cinturón y nos vamos a nuestro viaje. Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de Suya Meditación para que tengas una mejor experiencia. Te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en tu espacio de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas
Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante este tiempo de práctica nada te inquiete o interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora ve respirando amplia y poderosamente por la nariz y ve cerrando suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente y hacer un viaje hacia tu mundo interior. Observa, escucha y siente cómo la respiración sucede en ti. Presta atención a cómo se expande tu cuerpo en cada inhalación. Y observa cómo se contrae junto con cada exhalación. Permite que tu respiración sea cada vez más consciente. Así te vas conectando con la quietud, la armonía y el silencio. Ve dejando atrás todo estado de preocupación, angustia, inquietud, dolor, estrés o enfermedad. Observa y presta atención a cada secuencia en tu respiración. Percibe cada detalle. Inhala profundamente. Hazlo como si pudieras llenar con aire tu vientre. Sostén el aire en tu interior por unos instantes y luego exhala todo el aire por tu boca hasta quedar totalmente en vacío. Al hacerlo, emite un sonido de alivio. Proyecta una vocal que se pierde por el aire y quédate así, en vacío, por unos momentos antes que sea necesario que vuelvas a inhalar. Nuevamente, vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Al hacerlo, lleva levemente tu cuerpo hacia adelante.
Sostén el aire al interior. Al momento de exhalar, lleva tu cuerpo hacia atrás y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así unos instantes en medio de la quietud, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Ahora mueve levemente el cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Exhala todo el aire por la boca mientras vas llevando el cuerpo a la izquierda y en medio del vacío vuelve a conectar con tu centro de equilibrio interior y natural y permanece así en armonía para que puedas disfrutar del silencio y la quietud. Y mantén de manera fluida tu respiración, permitiendo que ésta sea natural y te permita seguir soltando y liberando tu cuerpo. Permite que el aire siga yendo a tu interior, dándole vida a todo tu ser y saliendo lentamente para cerrar el ciclo y dejarte inmerso en la quietud. Vacíate completamente para poder renovar tu interior de aire. Sé consciente de cómo entra y sale el aire de tu interior. Mantén conscientemente la conexión con este maravilloso milagro. Estás respirando el combustible de la vida. Y ahora te pido que observes, imagines, escuchas y sientas que del mismo centro
de la Madre Tierra comienza a subir en espiral una energía femenina, sutil e intuitiva, que te hace resplandecer. Esta energía lo abarca todo y a todos sin límites. Esta energía y vibración es la fuente de inspiración, la energía del amor, del equilibrio y la sanación. Observa y siente cómo esta energía va envolviendo lentamente tu cuerpo. Es la espiral de la pasión, la inspiración de la energía sexual. Es la maravillosa energía que comprende, que fluye, que sutilmente crece y se expande, la única capaz de dar amor incondicionalmente. Permite que esta energía maravillosa continúe subiendo en forma espiral, girando y abriendo, sanándote, conteniéndote, cuidándote y protegiéndote. Siente como su energía, calor y vibración sube por tus piernas, por tus muslos, por tus caderas, alrededor de la cintura, moviéndose en tu vientre. Permite que esta energía dance y se mueva libremente en tu interior. Que gire y salte mientras tú respiras, te conectas y compenetras con ella. Permite que envuelva tus sentimientos y se abrace con tu parte guerrera allí en tu plexo, y que llene tu corazón y colme tu pecho del amor por la vida con cada inhalación en este momento. Permite que esta energía y vibración suba y hable contigo a través de tus impulsos, de tu intuición. Y si no la escuchas, se comunicará contigo a través de tus sueños, a través de tus emociones, a través de los cambios en tu cuerpo,
desde ahora jamás volverá a permanecer callada, porque se están conectando y se anclará sutilmente en tu corazón para preparar este sagrado lugar en tu interior para el encuentro de todo lo bello que quieras atraer y manifestar para ti y para tu complemento. Así, esta energía comienza con su dulce frecuencia y vibración a preparar el lugar que le da sentido a todo lo que imagina y espera. Simplemente continúa respirando e imagina, visualiza, escucha y siente que del mismo centro del universo se desprende ahora mismo un rayo de luz perfecta que llega hasta ti y por la coronilla entra en tu cuerpo. Esta energía es la parte de la divinidad que hace realidad la creación y toma forma en acción. Es la energía para lograr las cosas que deseas, para realizar los proyectos. Es la polaridad que crea la individualidad del ser yo. Es la que mueve la realidad para concretar sueños y llevarlos a cabo. Es la energía de la seguridad y la protección. Respira. Siente esta energía manifestando su fuerza, que va invadiendo tu cuerpo y tu ser. Esta energía masculina es la que hace posible lo imposible, la que busca la realización de las ideas, la transformación del pensamiento y de los deseos de la energía femenina en realidad. Es la que trae al plano físico los deseos por ella. Esta energía continúa llenando tu cerebro, tu cuello. Recorre tus hombros y te libera de la presión, de la responsabilidad de tener que proteger a todos, de ser más responsable de todo, de ser el fuerte,
respira y permite que la energía siga bajando por tu pecho hasta llegar al hogar, a tu chakra corazón, donde se funde con la energía femenina, formando el todo en esta unión y la alquimia de la fusión. Al instante de completarse la fusión en tu pecho, se manifiesta un destello de luz muy potente que llena todo tu cuerpo, lo que te hace sentir al máximo, completa, completo, única, único. Estas dos energías se miran, comprendiendo que es imposible que puedan existir la una sin la otra, ya que no son opuestas, sino que complementarias. Son la acción y la inspiración. Son el equilibrio y la armonía. Son la fuerza y el amor. Son la ternura y la protección. Son la unidad y la individualidad. Son el todo en equilibrio, aceptándose, reconociéndose, honrando y comprendiendo la importancia del otro para su propia existencia, realización, elevación y ascensión. Permite que esta alquimia fusionada llegue a todas y cada una de las células de tu cuerpo, haciéndolas vibrar en armonía y equilibrio, aportando todas sus virtudes para tu mayor y más alto bienestar. La energía femenina es el aspecto interno de todo. Ve más allá. Es la intuición. Lo abarca todo sin límites. Es lo profundo. La sabiduría es el guía que llevamos dentro. Es la unión, está relacionada con los sentimientos, con la inspiración, y busca trascender los límites del yo para conectarse con los demás en el gran nosotros. Es la energía receptiva, el potencial, la fuente de toda inspiración. Es la energía de sanación, la pasión, la fuerza de la energía sexual y la energía que todo lo comprende. La energía femenina es receptiva. Y es la forma del canal a través del cual la totalidad se comunica con nosotros.
los aspectos femeninos hablan con nosotros a través de impulsos de nuestro sentido más visceral o imágenes que surgen desde lo más profundo cuando dejamos de escuchar la voz de la intuición, la energía femenina. Busca comunicarse por medio de sueños, emociones o el impulso de los cambios. Ten presente que si solo desarrollas esta parte, las cosas serían demasiado abrumantes. Sobre reaccionas, resulta incómodo decir que no y establecer límites, porque son más importantes los demás que tú. Hay muchos cambios de estados de ánimo, te pierdes en el mar de las emociones y aparece la incapacidad emocional de expresarte por falta del yo, por no haber un trabajo con la energía masculina en equilibrio. No hay una verdadera expresión del alma, lo que resulta en tristeza, melancolía y depresión. Por otra parte, la energía masculina es el aspecto que se enfoca exteriormente. Es la energía que hace la creación y le da forma, porque es la decisión, la acción y el esfuerzo. Reconoce la individualidad que nos identifica de la totalidad para ponernos de pie sobre el yo mismo. Es la protección, la fuerza que penetra y que actúa en este mundo. Nos permite hacer las cosas, construir, movernos. Cuando los aspectos femeninos están en armonía y son receptivos, las energías masculinas se sienten seguras, activas, fuertes y expresivas. Lo masculino hace posible la realización de las ideas, la transformación del pensamiento y de las eras y la concreción en forma material. Si solo trabajo la energía masculina, hay demasiado enfoque en lo exterior, demasiada necesidad de ser valorado y reconocido. Se está separado de la energía del alma, que es la que nos dice lo que realmente necesitamos. Se vive en la inseguridad y se busca controlar todo para dar con los cánones externos por la falta de claridad y propósitos verdaderos
que sean nutridos por lo femenino que los abraza y contiene. Es cuando en la distorsión se busca la sensación externa de seguridad, volviéndonos controladores, envidiosos y competitivos. Nos tornamos falsos, tensos, ansiosos e impacientes. Perdemos el enfoque sin el orden y la planificación. Se teme avanzar y se piensa en demasía cada paso que se va a dar. Y si me conecto solo con mi energía masculina, se desconfía y constantemente digo: yo lo tengo que hacer todo. Y si trabajo solo con mi energía femenina, me pregunto si soy capaz, porque internamente dices que solo o sola no puedes. Si trabajo con mi energía masculina y femenina de forma armónica y en equilibrio, logro aprender de todo lo que sucede, ya que cada experiencia me ayuda a aprender y crecer en todo momento, aportando mayor sabiduría. Te invitamos hoy, a través de esta práctica, a equilibrar y sanar estas energías en ti. Sánalas. Y equilíbralas en todas tus relaciones, para que podamos liberar al planeta, sanar a la sociedad de las polaridades y los extremos. Todo se trata de conciencia, de terminar ahora con la competencia, porque la distorsión, la exacerbación, la exageración, el rechazo y la división de ellas nos impiden realmente unirnos, reconocernos, fusionarnos, amarnos y establecer los equilibrios que nos lleven a la cooperación. Cada uno de nosotros hay energía femenina y masculina. Por lo tanto, identificando cuál de las energías debes equilibrar, aprenderás a vivir de una forma más armónica, consciente y luminosa para ti y para todos en este bello instante del proceso de evolución que tenemos. Respira suave y poderosamente. Permite que todo tu ser vibre en esta unión de energías que ahora, hoy, conscientemente está presente en ti.
hasta aquí, yo te he ayudado y guiado con mi voz. Ahora, este espacio es tuyo. Mantente fusionada y fusionado a estas energías que has estado conectando. Que disfrutes del viaje.
Y ahora es momento de regresar. Lleva tus manos al corazón. Agradece la experiencia. Mantén tu frecuencia y vibración. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, conecta con este instante presente y vuelve a abrir nuevamente tus ojos. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Y muy bien, ya estamos de regreso luego de la práctica del día de hoy. Esperamos que haya sido una gran aventura, un gran viaje y que hayas podido encontrar aquellas semillas que te ayudan y aportan para que puedas hacer crecer en tu vida aquello que deseas, quieres y necesitas. Hemos volvido del proceso de meditación de hoy. Ay, más livianas, más expandidas con todo aquello que queremos que se siga sosteniendo durante este día. Así que a seguir sosteniendo esa sensación de expansión, esa sensación de armonía, de alegría. Y hagamos de este día domingo un día absolutamente alineado con lo que queremos. Así que tengamos un rico almuerzo, un rico paseo, una rica tarde y por supuesto que, como todos los días, tenemos un compromiso nuevamente mañana a las 7:30 de la mañana en el Vive Meditación diariamente. Muchas gracias por estar. Yo, por supuesto que le mando besitos a mi mamá, allá a todos este día domingo. Abrazos con mucho, mucho cariñito para cada uno y cada una de ustedes. Muchas bendiciones y hagamos de este día un día luminoso y amoroso. Así que nos vemos mañana. Chao, chao. Recordarles antes de irnos aquí nuestros perfiles de Instagram y por este otro lado acá, aquí en este espacio está el perfil de la plataforma de Telegram a la cual pueden unirse y en donde estamos nosotros activos participando. Importante, por favor, cuando escriban, porque de pronto dicen, hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Aquí estoy en Telegram. Bacán que hayas llegado. Pero si tú quieres pertenecer a la comunidad, dímelo, porque tengo 5.000 personas en Telegram que no soy divino soy, pero adivino soy. Si tú llegas a Telegram por esta invitación, dime, Daniel, estoy acá, ¿me podrías ingresar al grupo, por favor? Porque a veces hay personas que ingresan a Telegram y me dicen, hola, ya. Y ya digo yo, ya. Y entonces, importante, por favor, sé específico, claro y contundente respecto a lo que quieres que realicemos, porque yo no soy en realidad de pronto adivino o estoy en otras actividades que tienen que ver con actividades propias nuestras y el contexto de tu parte es importante para poder apoyarte en si tú necesitas ingresar al grupo en Telegram. Escribe y di, me gustaría por favor que me ingresaras al grupo en Telegram. Así que muchas gracias. A tener un gran día, a disfrutar y a comenzar y a preparar. El poder de la anticipación siempre es importante y viene una semana maravillosa, así que a ponerle lo mejor.
Nos vemos, linda tarde. Que Nos disfruten del día. vemos. Chau, Chao, chao. chau. Bendiciones. Chau, chau.